arranca este hay equipo diferente. Sí, diferente, ¿eh? Totalmente. ¿No con los pies y con las manos va a ser hoy este juego? Ellos van a jugar con las manos, pero nosotros vamos a jugar con los pies, como siempre. Bueno, imagino. Unos caños se van a comer, seguro. Acá en nuestro equipo el que la pisa muere. Porque acá nos gusta que la pise, que hagan toquito, que la taquito, que la pase. Acá jugar a lo que viene. ¿Cuánto hace que no juegan al fútbol? 2 días. Nunca jugué. ¿Nunca jugaste al fútbol? A mí me dijeron hay un asado, a mí no me dijeron que había fútbol. Ah, bueno, el asado está, no vas a jugar. ¿Cuánto hace que no jugás? 2 días. ¿Dos días? ¿La mueves bien? No, pues soy de madera. ¿Qué vas a jugar hoy o no vas a jugar? Sí que me voy a jugar, algo voy a hacer, por lo menos una patata te voy a pegar. Venís muy, muy dulce vos, ¿no? Y el equipo viene dulce. Yo también, vaya. ¿Cuántas ligas? 9. 9 ligas. ¿Con 5 equipos distintos o 6? 5. 5. 5 y bueno, gané 4 consecutivos. En Olimpia, Atenas gané 3, en Boca gané 1, en Benur de Rafaela otro. Ah, Benur. Y bueno, los 3 con Peñarol. ¿Cuántos títulos en el equipo y ya está? Y ahora ganamos acá y nos vamos contentos todos a casa. Dijeron que la rompe toda jugando al fútbol. Bueno, gracias. ¿Es verdad o no? No, me... Claro. Sí, quiero sacar información. Claro, eso es lo que pasa. No, lo quiero hacer quedar bien. No, la verdad que juego re mal. No, lo quiero hacer quedar bien. Pablo, lo que... Porque viniste así, ¿qué hace? Perdóname, ¿no? Porque dijiste, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Como diciendo, soy el otro equipo. Y ahora venís y hacernos notita. Es bueno que estamos con los dos arqueros de esta tarde. No, estoy muy bien abrigado. Él creció a lo largo y el gordo se expandió. Es otro tipo de crecimiento. No, y él tiene las manos como clave en su vida. El camino de su vida son estas manos. Si hablara. ¿Por qué me tocas el culo? Yo te toqué. Me tocaste el culo en la final el otro día cuando pasaste que estábamos haciendo. Tenés un culo. ¿Qué? ¿Qué tengo culo peludo y chato? ¿Qué? No tengo buen culo. Buen culo tiene mata. Pero sé. Ya nota vos con tu compañero. ¿Te animás? Sí. Dale. Se viene el flaco Schiavi de Peñarol. Sabés que yo no juego de defensor. Lo sabés. Este es el Roberto Carlos de Peñarol. ¿Por qué? Ah, la velocidad, por cómo frenar. Tengo mucho de vuelta. Zurdo no soy, soy derecho. Y si te puedo vender churro como. Si quieres salir campeón de la liga. ¿Cómo te enchurrete? Con mucho de leche. El Colorado Lucenhorf. Del Peñarol. Y para ahí, el hacha, todo junto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Todo bien? Bien, contento. Tenés que saludarlo y no. Leiva no se puede agachar. ¡Se agachó! ¡Dale! ¡Trepate! Estamos en una película porno, ¿eh? Por ahí que cae antipático porque recién llego. Odio la gente alta. Lo único que voy a decir. Por eso tengo mucha bronca a Facundo. Los enanos lo odiamos mal. ¿Pase gol hoy? Espero. Vamos a tener hasta jugadita para los festejos. Tenemos festejo. Perdón que me meta. ¿Hay cualidades futbolísticas en ustedes? Sinceramente, yo a vos, Facundo, te veo bien. Y no sos alto como por ahí, no sé, Leo, como Martín. La verdad me cuesta creer que juegue bien al fútbol, pero con todo respeto lo digo. Marco juega muy bien. Yo no me creo un gran jugador, pero... Se defiende. Me defiendo. ¿Vamos con el arquero que salga a buscar un centro? Sí. Y ahí lo matamos, ahí le hacemos un zapachito. Ni de noche salgo, imagínate con este día. Hace frío, me dormí en el remis y encima estos tipos miden como 2 metros. Y aparte, o sea, ¿qué ganaron? ¿Eh? ¿Qué ganaron? ¿Vas a jugar? Voy a jugar. ¿Me van a poner? ¿Jugás para nosotros? ¿Eh? ¿Jugás para nosotros? Sí. Oh, ¿de qué jugás? De lo que venga. Mirá, mucho barca, vos sabés. De 9. Asador, ¿verdad? Le voy a hacer gol a Leo Gutiérrez. ¿Hay una pica personal acá? Es que es muy pesado. Nosotros lo bancamos 10 meses al año. Después, si vamos a la selección, 2 meses más. Y un partido al año. Y ahora un partido. Queríamos fuera del baque y viene pesado. Me hace un pico, si no querés, un pico. No, a echarlo a pique. ¡Contra! ¡Te quiero demostrar! ¡Mi macho! ¿Sabes qué parece? Que en el uno contra uno se la banca, ¿eh? Sí, la verdad que sí, tengo buenos maestros. Hola, soy Leo Gutiérrez. Juego en el arco, estoy cagado de frío. Y acá tenemos el que se tira, aquel. Guarda, ¿eh? Penales, por favor. A favor. Mi nombre es Martín Leiva, Colegio Tierra Santa. Nada, me estoy cagando de frío. Bueno, empecemos rápido porque me estoy matando. Me estoy muriendo. Espero no pegarle con la nariz hoy. Mi nombre es Nicolás Lauría, de Mar del Plata, 24 años, medidas. Lo vamos a hacer miedo a estos periodistas que se dediquen a hablar y no a jugar.
soy Facu Campazzo, 2 metros. Y le vamos a hacer el amor. Hola, Marco Mata, ¿está bien? Cagado de frío acá. Y le vamos a dar recontra a Vale. Soy Celeste Zafarte, 25 años. Y pasemos con que siga, así arrancamos porque tengo frío ya. Color Reiní, santafesino y talentoso. El Lato Ibarra, en la cancha de base, en la cancha de fútbol. En la cancha de básquet de base, en la cancha de fútbol, no sé de qué. Espero que salga la temperatura que hace acá, Pablo Barrios, de Monte Grande. Bueno, cuídense porque vamos a dejar todo, como hacemos siempre. Abrazo. Gran programa de Hay Equipo ante el Peñarol tricampeón de la Liga Nacional de Básquet. Leo Gutiérrez al arco, el Colo Reinic en línea de fondo junto a Celem Zafar. Marco Mata, que prometió un buen juego en el mediocampo. Leiva y Campazzo arriba. Banco de relevo, Lauría Barrios y el Lata Ibarra. 2 metros, juego en obra. En obra sanitaria de la Nación. No. Hablando, jugamos contra, no puedo hablar, muchachos. Jugamos contra los rugbyers muy mal. Los jugadores de vole muy mal. Le tengo fe a nuestro equipo, de ahí equipo, para jugar contra los basquetbolistas, porque me dijo el Gallego Pérez que son malísimos. Pablo La Médica, 1.71. Salvo Campazzo, después son todos grandotes, tosco, torpe, no existen. Hay que moverse, ¿no? Hay que moverse para salir. Yo iba a hablar así. Hay que empezar con el saltito. No, lo que veo, esto lungo capaz que tiene más frío porque miden 2 metros. Unos cagones. ¡Ay, qué frío, cagones! Soy el pollo, mi presentación la hago con el gato porque tengo frío. Nos vamos a cagar a palo y nos vamos a cagar de frío. Chau, chau. Yo no llego ni a la altura de La Médica. ¡Oh! ¡El chollo del pibe! Oh, hey. Yo termino el documental de Malvinas y voy a casa. Falta mucho para el verano, puede ser. ¿Se juega en Mar del Plata este equipo? Este juega en Mar del Plata. Bueno, pues lo hicimos en enero allá, macho. Enero allá. Yo para mí que dejaron la puerta hoy, están abierta acá. Hace mucho frío. Con las patas que tienen, claro. Las piernas que miden 2 metros. Caños que vas a hacer, prometo, Martín, 3 caños mínimo. Mirá que yo te veo siempre, Te veo siempre, Martín. Esto es un 3 caños. Yo también lo veo siempre, Gallego, y nunca lo vi tirar 3 caños. El Gato Garófalo, el arco, el Delfín Berkovich. Línea de fondo junto a Pablito La Médica. Medio campo para el Turco Bellés y arriba Martín Souto junto al Gallego Pérez. Gran incorporación en el banco, el Pollo Álvarez y Omarcito Porcel. Nos vamos al corte y agárrense porque se viene un partidazo.